Sobre la mesa se discute una propuesta que hicieron los representantes de la micro, pequeña y mediana empresa y que fue respaldada por una central sindical, la que establece un aumento del 3% en el salario mínimo para este año. Pero a criterio de los sindicalistas, el incremento debe ser mayor. Como Frente Nacional de los Trabajadores, vamos a traer una consensuada, donde está el movimiento de unidad sindical, que estamos más de 16, ¿verdad?, organizaciones sindicales. Ahí trajo una, somos respetuosos, ¿verdad? Él tenía X cantidad, se bajó y cuidado, la próxima vez se sigue bajando. Nosotros, si traemos una, es la que vamos a defender. La titular del Ministerio del Trabajo, Álvaro Torres, recordó que la ley 625 del salario mínimo establece un periodo de negociación no mayor a las 8 semanas, por lo que se espera llegar a un acuerdo en las próximas reuniones. Lo que pretendemos y lo que queremos es que de esta mesa de negociación salga un acuerdo consensuado de manera tripartita, ¿ya? Tenemos toda la capacidad para hacerlo y tenemos también todo el tiempo. Todavía hoy estamos a la quinta y recordemos que la ley es bien clara en el número de sesiones que nos permite que vengamos a negociar un acuerdo de manera consensuada. Sin embargo, los representantes de la mediana y gran empresa siguen sin participar en esta mesa de negociación del salario mínimo. Vamos a hablar de la micro y pequeña y la gran empresa, bien, gracias. No vienen porque no quieren. Y se excusan que no hay invitación. Pero bueno, ahí hay, ¿verdad?, la culpa es la de los ausentes. Nosotros vamos a traer una propuesta, ¿verdad?, para que este sector grande también reciba el incremento. Incremento del salario mínimo que podría definirse en la siguiente sesión de trabajo, programada para el próximo jueves 28 a partir de las 9 de la mañana en el Ministerio del Trabajo. Con imágenes de Juan Pablo III, les informó en TV Noticias, Román Rodríguez.